no son listos estos pillos. ¡Pásame a respetar! ¡Pásame a respetar aquí! ¿Qué pasa, Pablo? Aquí. ¿De qué hablamos? De que la sesión se instale ilegalmente, el presidente del Congreso y los legisladores del Partido Social Cristiano y los que le dieron quórum, todos los que le dieron quórum. Señor presidente. Señor, que vean los medios de comunicación. Señor, que vean lo que me han hecho. Presidente, haga respetar a los legisladores. ¿Nos podríamos llamar a hablar solo de una mayoría de coyuntura? De que lancen el cenicero contra el diputado Dajic, el diputado que lo hizo, el diputado Villamau. Del ataque que nosotros hemos sufrido con violencia, por la espalda, alevosamente, como lo vio toda la prensa presente en el Congreso. En ese momento son todos los diputados que participaron en eso, fundamentalmente diputados del PRI y de la derecha. ¡Eso es, presidente! ¡Un intento de asesinato a los que asesinaron a Roldós! Que le ¿cómo no es un diputado del PRE? Tendría que ubicarlo de pelo blanco y blanco. Si por llamar a la paz me ocurre esto, pues señores, que el país sea el que tome la decisión final. ¿Quién lo agredió a usted, doctor? Jacobo Bucaram. Felizmente no me agarró en la nuca porque me hubiera podido dejar soñado y quién sabe si fracturarme el cráneo inclusive. Con un cenicero que pesa 5 o 6 libras de cristal. Los lentes están rotos, por eso usted ve que no los puedo usar. Tengo una luna desaparecida. Yo no soy un miembro de la Escolta Legítima. Yo no soy un policía ni para estar separándolos. Lo que se ha dado en el Congreso, le digo, lo que he visto es masas de un lado al otro lado dándose.